嗯。<clears throat> <clears throat> Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien. Vea, Noelia, de verdad quiero felicitarla a usted. Bueno, lo va a hacer público porque usted es la primera que, que entra a la clase. Eso es. Eh, <laughs> sí, lo aprecio mucho, de verdad. Ahora pensé a... que ya venía tarde. A de porque dice que... Eh, pero no, 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 no ha ingresado. Yo estaba preocupado, inclusive. Que no... Que no aparecían... Las damas y los caballeros. Uh -huh. Sí. ¿Usted en qué trabaja, Noelia, si puedo saber? Eh, trabajamos en... Una empresa que hace marketing digital... Para, para empresas de Estados Unidos. Ah, fantástico. Excelente. Excelente. Bienvenido, Caleb. Vamos a esperar a un par de, de personas más para poder iniciar la clase porque va a estar interesante. Un... Bueno, la verdad que, que todo el contenido de este curso es bien interesante. Tanto para Marlene, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, me costó un día, me disculpe. No, tranquila, no se preocupe, yo también estaba un tanto preocupado porque tenía unos pequeños problemitas para, para abrir la reunión, pero lo solventé a tiempo. Gracias a Dios, hago algunas pruebas 15, 20 minutos antes de, para no tener problemas de este tipo, ¿verdad? Pero hay algunos que están ahí. Gracias, pero, sí, sí. Bethabe, Avi, bienvenida. Sandra, bienvenida. Saludos a, a Sandrita, a Sandra Junior. A Sandrita Junior. Eh, buenas noches, gracias. Eh, buenas noches, eh, Annie, buenas noches. A Noelia, ya la felicité porque es la primera siempre que está en la clase. Eh, Caleb también ya hablamos. Eh, eh, Franklin, buenas noches, Jennifer Carolina, buenas, buenas noches. Hola Franklin, hola Ani, Ani Pineda. Bueno, vamos a comenzar porque ya tenemos poro, ¿no? Ok, eh, ahora la clase va a estar bastante interesante, voy a, a compartirles pantalla. ¿Lo ven, estimados? ¿El Buenas icono? Noches. Ok, perfecto. Bien, esta noche vamos a hablar de un tema bastante interesante. Eh, cuando ustedes quieran tocar un tema que no esté comprendido en lo que estamos hablando, o que ustedes hayan investigado algo, o, o que tengan curiosidad sobre algún, algún elemento, pues, o una una nueva estrategia que ustedes sean para ustedes nueva porque quiero quiero comentarles de que en esta en este sistema digital tan dinámico eh, difícilmente hay una persona que se la va a saber toda ¿verdad? Eh, hay demasiada eh, herramientas diría yo formas o plataformas que gente que está investigando gente que está incorporando nuevos y nueva terminología que hasta hacen investigaciones y que nosotros no alcanzamos a llegar en algunas ocasiones pero bueno eh, si en algún momento insisto ustedes tienen esa, ese impasse sobre algo y que lo han googleado como decimos y no encuentran entonces eh, con gusto pueden preguntarme si no lo sé eh, igual lo voy a investigar y, y pues ¿verdad? conectarme con, con alguna gente en Europa y, en, y, y aquí en Estados Unidos que, que que mantengo alguna comunicación con nuevas cuestiones eh, que tenga que ver con la con la actualización de todos los elementos y, y y nuevas eh, nueva terminología que se está utilizando porque en algunas ocasiones uno cree que está adelante avante y, y la verdad es que no pues esto de la noche a la mañana cambia ¿no? bien ahora vamos a, a trabajar en las estrategias de go to market go to market es ir al mercado es diferente al inbound marketing que es que el mercado de atracción o sea hacer llegar el mercado ahora en esta esta herramienta es esta herramienta digital es ir hacia el mercado. Entonces, como siempre, el objetivo es que todos nosotros vamos a comprender aún más qué es el marketing estratégico. Y el go-to-market está dentro del marketing estratégico, el marketing operativo y cómo articular la esencia de una marca que vimos ayer para ir al mercado. Entonces yo quise poner aquí marketing estratégico, marketing operativo y la implementación de estos dos tipos de, de marketing, que son bien interesantes y son como como la base del resto de los, de los del resto de los tipos de marketing. Porque por ejemplo, yo les hablaba hace poco de dos términos que ya son no son tan nuevos, pero el el marketing, el geomarketing, ese, si tomamos la base, si es estratégico o es operativo, entonces es un, es un marketing operativo, porque es la utilización y, y es, y es una, es un, a ver, y es una aplicación del go-to-market, porque es ir geográficamente a donde están los los eh, leads o nuestros posibles clientes el buyer persona y o nuestro cliente ideal no o pero antes de ir al marketing operativo pasamos por el marketing estratégico y el marketing estratégico lo pudimos haber realizado a través de la revisión de las métricas sí por ejemplo yo hace unas clases atrás les di una una Uh, como le, una matriz, porque eso es, es una matriz de herramientas, de herramientas te, eh, digitales de Google y una que es de de Facebook, me parece, ChatGPT. Entonces, eh, creo, si no estoy equivocado. Entonces, eh, ese es el punto, que a través de esta información nosotros obtenemos, perdón, a través de estas herramientas tecnológicas o de nosotros obtenemos información y al obtener información es como hacer un estudio de mercado, digamos. O sea, obtenemos información y eso nosotros la analizamos y la procesamos y sacamos las conclusiones. Llegamos ahí. Luego lo comparo con un estudio de mercado, que es investigar qué es lo que, cómo lo quiere, cómo le gusta, en qué fecha le gusta, qué color quiere. Es una investigación de mercado. ¿Qué edad tiene? Eh, ¿Si es hombre o mujer? Eh, variables psicográficas, variables sociales, psicológicas y un montón de... Entonces, eso es el marketing estratégico. Es el que genera la información para que el marketing operativo opere o implemente o lleve a cabo con ciertas estrategias propias también lo que investigó el marketing estratégico. ¿Sí se comprende? Pregunto, ¿sí se comprende? Sí, todo bien. Sí, okay. todo bien. Ok, perfecto. Sí, sí, todo. Ok, entonces, una estrategia de lanzamiento al mercado, ¿verdad? que es go to market, es un plan detallado para presentar un nuevo producto o expandirlo a otro mercado. Cuando decimos a otro mercado, estamos hablando, me voy a quedar en El Salvador, por ejemplo. En El Salvador tenemos distribuido geográficamente nuestro territorio en tres grandes zonas. Algunos algunas empresas por que quieren tener mayor acercamiento o más frecuencia a la visita a sus clientes o la asistencia a sus clientes lo dividen en cuatro y dicen zona occidental Zona central, zona paracentral y la zona oriental. Ya, entonces, eh, pero eso es la operatividad de cada uno en base a los estudios que, que hizo el estudio el, el, el mercado estratégico. Dijeron: no, mira, no nos conviene tener eh, solo tres, tres zonas, sino que cuatro porque somos más eficientes. Entonces, esa es una estrategia y se investigó para poderlo hacer. Entonces, algunas empresas no van a, al oriente ni al occidente, lo que sea. Oriente porque es muy lejos para ellos, no les conviene porque hay que pagar o hay que abrir un centro de distribución, que es lo que yo recomiendo cuando una empresa quiere atender el mercado oriental porque es un poco más lejos. Entonces, eso es para expandirlo a otro mercado pero también podemos buscar la expansión hacia Centroamérica. Y Centroamérica, y específicamente Guatemala, Honduras y Nicaragua, es lo que en ventas le llamamos el mercado natural, ¿ya? O sea, que naturalmente deberíamos de estar en esos países también. Entonces, ese es nuestro mercado natural. Pero ahora, con el desarrollo tecnológico que tenemos y las aplicaciones o oh, la, la generación de, de, del software, este, sí, de software especializados y, y todo, por ejemplo, ustedes saben que existió Hugo, ¿no? Ahora es periodo ya. Eh, Hugo fue, un, eh, fue una aplicación de pedidos y entrega de, de alimentos y hasta trascendieron a más que los alimentos que fue una aplicación local pero ellos se expandieron rápidamente a todo centroamérica incluyendo panamá entonces por eso es que he pedido ya que a un monstruo internacional la compró verdad entonces se expandieron eh, hace como unos seis meses yo asesoré a una empresa en Guatemala que se llama WhatDev, ¿ya? WhatDev. Entonces, ellos tenían, tienen clientes en Asia, en África, eh, en Estados Unidos y en Sudamérica. Entonces, ven ustedes, esa es la expansión y hay estrategias para llegar a esos mercados. Normalmente las estrategias de este tipo, cuando queremos invadir otro mercado lejos, antes, ya les voy a explicar cómo se hacía, eh, eh, era un proyecto de mercado basado en tres grandes pasos, ¿verdad? Entonces, pero, ya se lo voy a decir después. Pero ahora lo que hacemos es emplear, eh, para implementar estas estrategias de go-to-market, se utiliza en su mayoría, no les puedo decir en qué porcentaje va en, 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 eh, en marketing digital y qué porcentaje en marketing tradicional. Pero en su mayoría, digamos, por la experiencia que he tenido, les puedo decir que para invadir mercados ahora, hoy que está el, el marketing digital o, o la parte digital en boga, entonces eh, se utiliza un 70% de puro marketing digital para llegar a esos mercados porque podemos seleccionar las áreas donde podemos hacer publicidad, inclusive podemos ir a nichos pequeños de interés y podemos nosotros hacer llegar geográficamente esos, eh, nuestras, eh, nuestra publicidad de promoción a esos mercados. Entonces, pero también existen otras empresas que mandan a un representante a hacer un sondeo de mercado. Entonces, la gran estrategia que antes utilizábamos, porque yo la utilicé a nivel Centroamérica, porque era gerente, eh, bueno, en una empresa fui gerente general de ventas y mercadeo para Centroamérica. Y entonces, yo lo que hacía es que iba a la, lo implementaba en tres grandes pasos: el sondeo, la penetración y la consolidación del mercado. Por ejemplo, yo quería ir a. a a Nicaragua. Me iba a Nicaragua sin conocer a nadie y yo me iba a las eh, poblaciones que eran de mi interés, ya sea por el tipo de perfiles que vivían allí o que se mueve el nivel comercial que se mueve en cada uno, ¿verdad? Y yo me iba, me alojaba en un hotel y empezaba a caminar, a hacer un PPC, plan por cuadra, a ir a ver que no es pay per click, ¿verdad? Que es diferente, pero PPC es plan por cuadra a recorrer cuadras y a empezar a, a ver, y luego eso era un sondeo de mercado, iba a ver yo si habían eh, otras empresas o, o a determinar si había competen eh, competencia, qué clase de competencia tenía, los precios eh, y todo eso, ¿verdad? Entonces, me quedaba una semana eh, o, o, o dos semanas, dependiendo de cuán, gr cuán grande es la ciudad, por ejemplo, Entonces, a la cual yo iba. Eso es la, el, el, el sondeo luego la penetración es ya establecer algún tipo de eh, bueno en la en la en el sondeo yo establecí algún tipo de comunicación con las personas verdad y decía mire usted está interesado en esto soy de Salvador y me presentaba esta es mi tarjeta entonces ya dejábamos como un enlace entonces ya la, la penetración era ya ir a hacer negocios con o, o hablar de negocios a buscar una alianza estratégica comercial con alguna de las empresas que había mostrado algún tipo de interés y la consolidación era ya el lanzamiento del producto empezar a, a apoyar este en, en con puntos de venta flyers este publicaciones y todo lo demás eso se hacía antes ya y se sigue haciendo entonces porque lo siguen haciendo eh, ahora se utiliza mucho más eh, esta go to market a través de estrategias de, eh, netamente digitales bien entonces, una estrategia de lanzamiento al mercado es un plan detallado para presentar un nuevo producto, expandirlo a otro mercado. Por eso es que traje a cuenta esto de los tres grandes momentos de un proyecto de, de invasión de un mercado. Que voy a invadirlo. Entonces, esto me ayuda a lanzar el producto a la audiencia correcta, con el mensaje apropiado y en el momento indicado. Si ustedes ven esta partecita, esto verdad? Esta parte y lo comparan con lo que yo les dije de que hace un plan físico de mercadeo o mercadeo tradicional, compárenlo con el con el digital y es no quiero decirles exactamente lo mismo porque digamos que son las mismas acciones, pero con momento, con herramientas diferentes. Allá es físico, aquí es digital. Por eso, recuerden las ventajas del marketing digital es que es mucho más barato, porque, por ejemplo, ¿cuánto me costaba a mí estar una noche en un hotel? Porque no me iba a quedar en un hotel así, eh, de eso, un poco bajerito, ¿va? sino que iba a un hotel, tampoco un cinco estrellas, porque me iba a costar 200 dólares la hora, eh, perdón, la noche, sino que más o menos, ¿va? pero costaba. Los tres tiempos de comida, gastos de, de, de representación, que invitaba a un cliente. O sea, es caro, pues eso ya no lo tengo, ¿verdad? Porque yo me comunico virtualmente con unas personas y ahí voy. Bien, eh, voy a hacer un, como un corte abrupto de, en la siguiente diapositiva que se los mencioné ayer, que es que no le llames a todo logotipo esto tiene que ver con lo que hablamos de la identidad de marca, pero esto no se preocupen, ¿verdad? yo se los digo para que ustedes lo conozcan, la gente que está trabajando en marketing o, o los que no están trabajando en marketing para que lo conozcan nada más, pero todo el mundo le decimos logotipo a esto, pero bien, ya que lo traigo a cuenta, esto es un, un paréntesis, ¿verdad? porque es parte del marketing estratégico por la visibilidad de marca por la coherencia de marca, por todo. Entonces, los logotipos se componen únicamente de palabras. Por ejemplo, Google, ¿verdad? Amazon y otras marcas. Eh, son palabras, ¿verdad? Son palabras. Eso es un, eso es un logotipo. Un isotipo son símbolos. Que ya reconocemos como una marca en específico, por ejemplo, la M de McDonald's. Aquí no necesita ir acompañado. Bueno, aquí dice, no requiere mostrar acompañamiento textuales o de texto. Esto es isotipo. El isologo son la fusión de imagen más texto. Son indivisibles. Por ejemplo, ustedes podrían identificar Burger King. Pero eso no es coherente con el logotipo de ellos. ¿Ya? ¿Y está bien con el logotipo? No, ¿verdad? Con el ISO logo de ellos. ¿Sí? Pero para que me comprendan y todo el mundo lo comprende así, con el logotipo de ellos. Yo conozco a Burger King así. A Nike es un imagotipo. ¿Por qué? Porque Nike está compuesto por textos y por símbolos. ¿Ya? Pero este, la diferencia es que lo puedo separar. Yo puedo poner solo el cheque estilizado, un cheque estilizado, ¿verdad? Y voy a saber que es Nike. O puedo poner solo las letras, Nike, sin el chequecito de abajo, y siempre no pierde su identidad de marca. ¿De acuerdo? Este es un paréntesis nada más. Sigamos entonces. Con el go to market. Pero antes, quiero preguntarles dos, tres respuestas. ¿Qué es una estrategia para ustedes? Porque estamos hablando de marketing estratégico, pero ya existía la palabra estrategia, igual que existe la palabra técnica, política. Digo, empresarial, no política partidaria. ¿Ya? Ok. Alguien que me diga, le voy a agregar un punto. Yo no hago los exámenes, pero <laughs> ¿qué es estrategia? ¿Qué se les ocurre que es estrategia? Un plan para mejorar algo. Correcto, correcto, está bien. Bueno, pasemos, porque ya estamos a las y 30 y apenas voy en la segunda. Ok, vámonos oh. rapidito. Perdón, perdón. ¿Puedo opinar con respecto a las estrategias. Sí, por favor, Sandra. Fíjese que estaba buscando una literatura y dice que tal vez usted me corrige el nombre para Chandler 2003 dice ah, Chandler. la sí, estrategia sí. es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas. Excelente. Usted se anticipó porque vamos a ver a Chandler. A mí me encanta Chandler. De hecho, tengo el, esa, esa misma acepción o ese mismo concepto. Yo se los he puesto acá. Pasemos entonces. Aquí está Chandler. Mire. Alfred Dupont Chandler, Jr., historiador de economía de Estados Unidos, profesor de historia de los negocios en la Escuela de Negocios de Harvard y en la Universidad de Johns Hopkins. O sea, prestigiosísimo. Muchas gracias, Sandra. Se lo agradezco. Entonces, dice que estrategia, lo más sencillo y que es aplicable a cualquiera de las áreas que tenemos, es que es una serie de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin determinado. Sencillo. Solo hay que interpretarlo, no voy a aviarlo, no aprenderlo de memoria, sino que una, lo que dijo una de ustedes ahí anteriormente, ¿verdad? Otro señor dice que la estrategia es un plan general para lograr uno o más objetivos a largo plazo o generales en condiciones de incertidumbre, objetivos a largo plazo o generales. Hay objetivos, yo creo que ustedes ya han escuchado objetivos generales y objetivos específicos. Pero eh, yo asesorando empresas tengo otro tipo de objetivos, ¿verdad? Entonces eh, que se llaman objetivos intermedios. Pero no es planeamiento estratégico ahora. Eso lo utilizo en planeamiento estratégico. Los Objetivos intermedios, pero los objetivos intermedios sirven para obtener los objetivos gen eh, específicos y los específicos para obtener los objetivos generales. No lo vamos a ver porque no tengo el tiempo para podérselos dar ahora, pero tenemos eso. Y acabar lo que dijo la, la señora Sandra Lisset. Para el señor Chandler, la estrategia es la determinación de las metas y objetivos, porque eh, metas y objetivos son diferentes. Las metas son a largo plazo y los objetivos son a corto plazo, ¿ya? De una empresa a largo plazo. Las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas. O sea, de que hay que poner personas, recursos, todo lo necesario. Eh, lo que les mostré la vez pasada, creo, un plan de, un plan de marketing, ¿ya? Para ejecutarlo y poder llegar a mis clientes, qué que es lo que quiero hacer, o llegar al mercado objetivo que me he propuesto invadir. Y para eso hay como cuatro grandes pasos. Pueden haber más, pueden haber menos, pueden ignorarlos, pero se los menciono. Se los menciono. Es el diseño del go-to-market, que es la definición de estrategias y propósitos a través de lo que ya acabamos de decir, los propósitos, las estrategias, con utilización de recursos verdad eh, eh, la utilización eficiente para lograr los objetivos la motivación o los motivos que tenemos mercadológicamente para eh, llegar a esos mercados y es el intercambio de conocimiento no in, o sea intercambio de conocimiento mercadológico con la persona o el mercado que queremos invadir o sea cuando yo les decía que iba una o dos semanas a un país diferente sin conocerlo, entonces yo lo que iba es a intercambiar conocimiento. ¿Con quién? Con mi futuro o mi eh, leads o mi prospecto de cliente o un cliente potencial, como le llaman. ¿Ya? Entonces, ahí te, había un intercambio, había una comunicación, ¿ya? Luego el desarrollo. Entonces generábamos y usábamos ese conocimiento. Entonces, yo generaba un compromiso, yo generaba información para mi posible cliente y lo que yo había conversado con él lo me lo traía, lo analizaba, lo lo digería si quieren así, lo procesaba y lo registraba y montaba mis estrategias. Había un intercambio, no, igual que el intercambio de conocimientos, pero aquí ya lo utilizábamos, para lo utilizábamos perfecto o lo utilizamos actualmente para efectos de mejorar la posibilidad de cerrar un negocio. ¿ya? Y la evolución, que es la innovación, y ahora yo le agregaría la diferenciación de ese conocimiento para poder eh, obtener el, el mercado o el objetivo y las metas que yo quiero lograr. El análisis objetivo del marketing estratégico. Vamos al objetivo. El análisis y la planeación de lo que una empresa hará a corto, mediano y largo plazo es clave para mantenerse estable en el mercado. Estable, ¿sí? Sin embargo, o sea, sin muchos altibajos, porque hay fluctuaciones en el mercado, sobre todo cuando uno es nuevo, porque hay como un derecho de piso que hay que pagar, pero el derecho de piso, si algunos de ustedes lo ignoran, es el costo, el costo que tiene de llegar a un nuevo mercado cuando uno lo ignora. Pero ese derecho de piso es como cuando un futbolista, Perdone que les ponga, o por ejemplo, un artista, por ejemplo, alguno de ustedes ha ido a algún concierto de un, de un artista internacional. Entonces vienen unos artistas locales o no locales, ¿verdad?, salvadoreños, que les llaman teloneros. Los teloneros son los que abren los conciertos. Por ejemplo, si viene Bad Bunny para acá, cuando no era importante, bueno, Sí, lo abrían, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pueden poner a alguien de los grupos de aquí para abrir el concierto y calentar los ánimos y, y la euforia y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso es, esta gente que está ahí es el derecho de piso, está pagando porque es un telonero, ¿para qué? Porque lo van a ir conociendo y después él va a tener necesidad de que alguien le abra los conciertos porque ya se hizo grande, porque no todos son grandes, igual que las empresas hacen grandes, se desarrollan. Se hace una estructuración y un desarrollo y un branding de marca. Bien, entonces así se refiere a esto, ¿verdad? Pero hay algo que la gente no considera en algunos momentos. Y el, aunque ahora el marketing digital lo está, lo está eh, eh, exigiendo, digamos, porque la gente, nosotros, los prospectos de clientes, los posibles clientes o los leads, somos más exigentes porque somos más informados. Entonces, esto... Se aplicó mucho antes, pero se sigue aplicando en menor medida. Y sigue siendo así. Muchas empresas solo piensan en vender sus productos hoy. Ya no importa cómo. Pero eso está quedando atrás. ¿Verdad? Entonces no consideran los retos un futuro. Entonces, este error que cometían es en realidad la esencia del marketing estratégico. ¿Verdad? Esto, de esto se encarga exactamente el marketing estratégico. De que no se deje, se deje ir como agarró un ah yo voy y ahí me dejo ir. No. Investigo a través del marketing estratégico cuáles son los gustos, preferencias, hábitos y costumbres de compra y consumo de los clientes, posibles clientes, aunque no sean mi cliente actual. Entonces, cuando se trata de proyectar el destino de una empresa, es importante generar un plan de acción bien estructurado, bien definido, con los recursos establecidos. Porque si nosotros estructuramos un plan de marketing y le hace falta un recurso, dinero, por ejemplo, no vamos a quedar a patojos. Entonces, todo, patojos o cortos, en su mayor problema sería corto, porque no llegamos al objetivo final, sino que, como dicen algunas personas, nos quedamos a medio palo, dicen, el palo en cebado, porque uno se sube o a, a medio árbol. Entonces, todos los esfuerzos, pues terminan en nada porque no tenemos ningún objetivo propuesto. Por eso se debe de cuidar todos los elementos que conforman un, un, un plan de marketing digital. Y sobre todo, basado en una realidad, o por lo menos en un acercamiento de un 75, 85, 90% de la realidad que yo he investigado. porque Un estudio de mercado o un marketing estratégico se basa en un estudio de mercado que agarra un universo de trabajo, ¿verdad? No agarra el 100%, ¿sí? Entonces, eh, si no, sería como un estadíst, eh, un censo, ¿sí? No sería una estadística ni una muestra, sino que sería un censo, diríamos de casa en casa para preguntarles a cada uno de qué color quiero, o gustos y preferencias, hábitos y costumbres de, 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 de compra y consumo, y eso no lo va a hacer nadie. ¿verdad? Ni el gobierno aquí lo está haciendo ahorita para sacar un censo desde el 2017, creo que es el último censo que tenemos, entonces no lo podemos hacer, entonces hacemos, entonces el nivel de, de sesgo o de margen de error le llaman a las investigaciones, por eso les digo, no es el 100%, pero me da un acercamiento casi real, porque si yo lo que les decía ayer, agarro a 20 personas y les pregunto qué quieren que yo ponga en la colonia y 15 me dicen que quieren una yuquería y que vende yuca frita y yuca eh, salcochada, entonces yo declino de poner la chicharronería que quería y me voy por, por las, ¿ya? Entonces, me da un nivel de certeza bastante alto. Entonces, eso es lo que hace el marketing estratégico. Y luego el marketing eh, operativo se encarga de ir a dar volante, de mandar eh, algún tipo de, 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 de ¿qué? comunicación, andar con... Un, con perifoneo ya estamos en la esquina tal y ahí tenemos eh, yuca frita con pepesca y chicharrones y todo, qué rico, bueno, todo eso, tengo hambre. Bien, entonces todo esto tiene que ver eh, con, con, es como se entrelaza, o sea, el marketing operativo, eh, perdón, el marketing estratégico investiga, saca datos, los procesa, los clasifica, los indexa, digamos, ¿verdad?, lo registro y todo, y el marketing operativo ejecuta en base a lo que el marketing estratégico investigó. Entonces, el nivel de error es menor y el nivel de aceptación o el nivel de certeza en cuanto a llegar allá, pues se reduce grandemente el, el, el nivel de error que podamos tener o se amplía la posibilidad de éxito que tengamos. Entonces, dice por ello, el marketing estratégico con, considera el antes, durante y el después de una marca. Al analizar a profundidad el mercado en el que se lanzará, o sea, lo analiza profundamente, en el que actuará y lo que necesita para permanecer o perdurar en el tiempo y en el mercado. Lo que les decía, si yo no, si yo no me. Pongo inclusive imprevistos, un 10% del costo total de esto, de imprevisto, porque no sé qué va a suceder. Probablemente, ojalá que no suceda nada. Y entonces yo tengo un nivel de éxito acercándome al 100%, que esto es lo que todas las empresas quieren. Bien, siguiendo con qué es el marketing estratégico. El proceso comercial de una empresa que una empresa lleva a cabo cuando tiene claro cuál es la estrategia de marketing que guiará o guía. Sus productos y servicios. Está documentada y planeada a largo, corto, mediano y largo plazo, pero más a largo plazo, y es la base para cualquier toma de decisión relevante al negocio. ¿Ya? Entonces, me vengo hasta aquí, el marketing estratégico, ¿verdad? Se enfoca en detectar anticipadamente las necesidades de los clientes y las oportunidades que yo como empresa tengo en ese mercado donde voy a ir para ofrecer las soluciones y satisfacer las necesidades de los clientes y si no están ahí las necesidades pues yo las voy a generar o voy a, voy a crearlas que es el pleito el huevo a la gallina qué fue primero entonces ahí están lo que por ahí hablábamos la semana te pasaba creo bueno están lo que pasa es que solo es hay que determinarlas o las creamos verdad y yo les ponía el ejemplo de los celulares pero bueno continuemos Preguntas, chicos y chicas. En mi caso, no, gracias. Ok, excelente. ¿Alguien más? Necesito una muestra. Veable. Todo bien de mi parte. Vaya, fantástico. Entonces, continuemos. Eh... Una estrategia go-to-market está específicamente diseñada para el lanzamiento de un producto o la expansión, expansión perdón, a un mercado nuevo. Ya se lo expliqué antes. Por otro lado, en un plan de marketing cualquiera se detalla cómo debes ejecutar tu estrategia general de marketing. Entonces, el go-to-market es específico para un producto. Por ejemplo, yo soy de una fábrica de calzado y entonces ya me di cuenta que las cambas ahora están de moda. Entonces vengo yo y las habíamos puesto en desuso. Entonces vengo, eh... a ver, no, mejor vamos a ir siempre de calzado, pero bueno, pongo esas botas de seguridad, las botas industriales que tienen un cubo de acero. Y como el país está creciendo exageradamente en cuanto a construcciones, porque ustedes han visto muchos edificios de, 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 de apartamentos de lujo, entonces yo digo, bueno, este es un mercado que está ahí. Entonces yo voy a hacer botas industriales, botas de construcción que se protejan. Eso, esas botas, para los que no saben, eh, tienen un cubo de acero adelante. ¿Por qué? Porque si les cae algo a los muchachos trabajadores no le va a deshacer los, los, los dedos, porque ese cubo hace que detenga, a bueno, menos que le caiga una viga de hierro enorme, pero que eso, pues sí, pero que le caiga un cuartón, un ladrillo, eso no le va a pasar nada, hasta un pedazo de pared le puede caer y no, ¿verdad? Entonces yo ya identifiqué, porque hice un estudio y, y fui a observar de que no tenían de ese tipo, de, o que está creciendo la industria de la construcción, y entonces son necesarios que yo eh, como fábrica de calzado, me vaya para ese nicho de mercado que es el de botas de seguridad. Entonces, para eso yo hago un go-to-market específico, para eso nada más, pero tengo un plan de marketing general para todos mis calzados. Se me comprende. He sido capaz de darme a comprender. El go-to-market es específico o que yo dijera, bueno, yo solo estoy en El Salvador entonces voy a ir a Guatemala con todo mi calzado entonces no obstante tengo una una estrategia general en mi país pero a, para Guatemala será una específica de todos los productos que tengo y normalmente uno no va con todos los productos sino que va con los productos que son los vaca lechera ya entonces eh, o los que son más rentables para mí o los que más se venden en el país entonces yo establezco como una estrategia de punta de lanza, ¿verdad? Para que penetre el mercado y luego lo amplío. Entonces, normalmente por eso se llama go to market, de ir y lanzar un nuevo producto o invadir un nuevo territorio. Bien. Eh, en lugar de estar de, eh, eh, diseñando específicamente para un lanzamiento, un plan de marketing es un enfoque a largo plazo que ayudará a una hoja de ruta ¿no? anual, estrategia de marketing digital. Tu estrategia de lanzamiento, de lanzamiento o go-to-market se basa en tu plan de marketing a largo plazo. Agarras un pedacito de eso que tienes y lo enfocas en un producto. Para, pero está adaptada a un lanzamiento específico. Espero les haya quedado claro. Aquí tengo un ejemplo de un plan de marketing y un ejemplo de go-to-market. Go-to-market. La empresa X. Eh, 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 perdón, el plan de marketing de una empresa X es aprovechar su programa de lealtad, ya, para fidelizar clientes, ahí por ahí me llegó algo de de, de uno, uno, pris, pris, pris uno algo así se llama, un plan de lealtad que han, me han mandado, entonces, eh Aprovechar su programa de lealtad que ofrece descuentos y regalos a los clientes que gastan un monto determinado. Por ejemplo, yo en la gasolinera uno. ahora hay un plan de, de fidelización de, o plan de lealtad que por cada 10 dólares de combustible que yo he hecho, me dan un cupón para ganarme una, una Prado, ¿no? una Toyota Prado, o participar o, o reunir las palabras Dynamax Plus y, y, y ganarme de inmediato un vehículo que tienen ahí un doble cabina, Toyota 100. 100. Es un plan de lealtad porque estoy buscando qué? y además me dicen mira entre más compres generas puntos que los puedes cambiar por combustible o en nuestras tiendas de conveniencia con estos puntos puedo ir a comprar es un plan de lealtad para qué para fidelizar a mis clientes entonces este plan no es específico para el lanzamiento de un producto por supuesto que no es para lo que ya tengo para que vaya a comprar más combustible verdad entonces eh, de un producto, sino que es un enfoque a largo plazo para ganar la lealtad de los clientes con el correr del tiempo. Si yo me acostumbro a utilizar uno en lugar de Texaco y vean que ha a, a surgido, ha a surtido efecto, porque yo iba a una Texaco, porque, pero la Texaco yo tenía que cruzarme, hacer un viraje en, en L y me tenía que cruzar las franjas amarillas y ahora está, está fregado. Pues, pero ese, entonces yo me he quedado con uno porque ya comprobé que la calidad es buena también entonces no mi carro funciona igual entonces eso es un de plan de marketing ahora veamos el motivo de esta clase el go to market bueno son dos motivos también grandes. el ejemplo del plan de go to market Microsoft ejecutó una estrategia de go to market cuando lanzó su tableta Surface de tercera generación ya la estrategia estaba diseñada específicamente para el lanzamiento de la tableta o la tablet y abordaba un problema particular del mercado: que las tablets existentes no tenían todas las funcionalidades de una computadora convencional. Y cierto, eran limitadas. Entonces, ahora ya no. Pero ellos fueron, Microsoft hizo la tablet esta, la Surface. Ya había la primera y segunda generación, pero se dieron cuenta y fueron a la tercera generación con toditas, es como que tenga una laptop con todas las funcionalidades eh, de Microsoft y con su plataforma iOS, perdón, eh, Android. Entonces, eh, esa es una, porque va específico a cuál, a, a, la, a la Surface tercera generación. No es para todos los, los productos de, de, de Microsoft, ¿ya? Sino que para esta específicamente porque quería ganar mercado porque estaba perdiendo Mercado ante Samsung. ¿Ya? Bien. Eh, variables a considerar al elaborar un plan de marketing estratégico. ¿Ya? Una estrategia de marketing se construye sobre cinco pilares básicos. Pueden haber tres, pueden haber siete, diez, como vimos en, en la mezcla de mercado, que hay unos fumados que han, bueno, perdón, no es faltarles al respeto, fumados, pues, sino que... Para mí, las cuatro P son las fantásticas, pero bueno. El público objetivo, obviamente, hay que tomarlo en cuenta. El análisis de la empresa, de mi empresa, tanto interno como externo. ¿Cómo estoy internamente? Si estoy el FODA famoso, ¿verdad? Fuerzas, oportun eh, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esas cuatro variables, creo que algún momento las vamos a tocar. Y si no, pues no es esta parte. Eso es puro, puro estrategia. Eh, 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 plan de planeamiento estratégico pero eh, si sí tiene que ver primero tengo que analizar si estoy si tengo todos los elementos internamente en mi empresa para poder ejecutar bien este plan de marketing y además hacer un análisis externo a mi empresa para Muy ver bien. cómo está la competencia y si voy a ser capaz de competir en los términos y condiciones que establecen los oferentes allá afuera una investigación de mercado obviamente verdad para mí es lo primero que hay que hacer Buscar el posicionamiento, o sea, buscar de plano, tener un buen posicionamiento para que me mantenga. Y la estrategia competitiva. La estrategia competitiva es aquel elemento dentro de mi empresa o en mi producto que me da una ventaja respecto a otros competidores que están en el mercado. Por ejemplo, eh, el caso de la laptop que lanzó Microsoft, la Surface ya esa me dio ventaja competitiva ¿por qué? porque todas las demás eh, eh, tabletas o tablets no tenían la funcionalidad que tenía eh, o que le puso en su momento Microsoft entonces eso me dio una ventaja y eso es una ventaja competitiva es aquel aquel eh, elemento pues que de verdad al poner a la par dos productos tres o cuatro productos que están en el mercado, el mío es mejor. O u ofrezco una ventaja respecto a los otros cuatro que están en el mercado. Definamos el público objetivo porque tiene que ver, porque aquí tenemos, ¿ves? El público objetivo. Análisis de empresa, investigación de mercado, posicionamiento y estrategia competitiva. Analicemos el, y va, no vamos a poner tanto, el público objetivo de una marca producto o servicio. Cuando decimos marca nos referimos a producto y servicio, pero aquí recalco que producto o servicio es aquel prototipo de persona que o el, el prototipo de persona que tiene un perfil que a mí me interesa y que se presta para que mi producto o servicio le dé una utilidad. Entonces, que por sus características se encajan como posibles clientes potenciales. ¿Ya? Vamos a leer. El objetivo es acabar con una idea clara de a quién queremos dirigirnos para así poder segmentar nuestra campaña. Definir quién es este tipo quién es este público objetivo o target de, una, de un producto es clave para que la propuesta comercial de una marca tenga éxito. Definiendo de manera exacta mi avatar. Mi avatar es una imagen, bueno, ustedes mejor que yo manejan eso. Mejor ni les lo explico porque ya lo saben. ¿Cómo no se lo puedo decir? Mi avatar son las características virtuales, ¿ya? Ah, hay una película, avatar, así se llamaba. Es una película de, que alguien se conectaba aquí, ya. Sí, avatar, lo que se llama? Bueno, entonces, si ustedes miran datos demográficos, esto es para definir el valle de personas, es el avatar, así le llamaba luego pasar varias persona y luego al cliente ideal. Entonces, ¿qué qué necesitamos para definir a este al mi público objetivo? Lo que necesitamos es conocer de es, de esta persona el avatar, o sea, figurarlo o formarlo. No es un avatar de mentira, es un avatar real. Cuando veamos el buyer persona, les voy a dar una explicación más amplia de esto, porque es real. Datos demográficos, factores psicológicos, hábitos y gustos, miedos que sienten, deseos, situación laboral. Ya, en marketing, ya les explico aquí, el avatar también se utiliza para denominar al usuario, al usuario tipo o cliente ideal, buyer persona. Es decir, que el avatar es un arquetipo o... Representación arquetípica que representa el perfil de cliente ideal o target de mi negocio. Sigamos. Siguiendo con esto, ¿eh? Análisis de la empresa. Aquí venimos. Tu misión, visión, valores y lo que les dije allá que es la... Ve que todo está amarrado. Me emociono. Entonces, la identidad corporativa o el comportamiento corporativo, yo le dije que la identidad corporativa estaba formada por misión, visión, valores y principalmente la propuesta de valor. Entonces, aquí lo estamos viendo. La misión, visión y los valores que determinan qué producto vas a ofrecer a tu público objetivo y al mercado, y no solamente qué producto lo vas, sino que de qué manera se lo vas a ofrecer. Ten claro tu ABC de clientes, los recursos disponibles, los procesos de la distribución, y aquí viene el análisis DAFO. Esto en realidad inicialmente es análisis FODA. Lo que pasa que le dieron vuelta unos pensadores estudiosos le dieron vuelta de foda a dafo, porque foda es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Por qué le dieron vuelta? Ah, bueno, para hacerlo encajar con otro análisis complementario que se llama Kame. Esas son las siglas Kame. Y Kame es corregir, afrontar. ¿Sí? Mantener y explotar. Corregir las debilidades. Afrontar las amenazas. ¿Ya? Mantener las fortalezas o mejorarlas. ¿Ya? Y explotar las oportunidades. Y aquí se los pongo. ¿Verdad? Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. No sé si les puse. Parece que es un poco más complicado el KM. Quiero ver. Bueno, no. Regresemos. Bien, a continuación te comparte el DAFO. Aquí está, ya lo vemos. ¿Ya? Entonces, aspectos negativos para abajo y aspectos positivos. Por eso le dije, al inicio fue FO, DA, pero cambiaron a da fo. Es que no se asusten cuando lo digan así. Estos son negativos, ¿por qué? Porque son mis debilidades que son internas de la empresa y las amenazas externas que tengo pueden ser políticas, lo que antes teníamos eh, antes de, de bueno ya, ya saben ustedes a qué me refiero, eh, la delincuencia, el narcotráfico, todas esas son o por ejemplo la guerra en Ucrania, ahora la de Israel, eso son amenazas o por ejemplo que uno de estos gobiernos que tiene una bomba nuclear la tiren. O sea, esa es una amenaza que tenemos y que afecta a mi empresa. De verdad, querramos o no, afecta. Si no miren ustedes la canasta básica, cómo va para arriba. Y eso no es exclusivo del Salvador. Eso es en todo el mundo. Cuando a los países petroleros se les antoja no producir más, nos afecta a todo el mundo. Eso es una amenaza. ¿Por qué? Porque el producto sube. El producto petróleo. Y si sube el producto petróleo, sube el producto gasolina. Suben los costos, los fletes, todo sube. ¿Y quién lo paga? Nosotros, porque hay que consumir. Entonces, esa es una amenaza. Entonces, aspectos positivos, las fortalezas que yo tengo. Por ejemplo, si soy único en el mercado, tengo una ventaja competitiva exageradamente, porque soy único. Y las oportunidades de crecimiento que tengo, porque tengo un buen producto, ¿no? Y ya no me voy a alargar más en esto. Ay, ¿cuánto nos queda? Bueno pero yo prefiero ir así explicándoles bien que ir a la carrera y para cubrirlo, ¿verdad? Ya nos vamos a arreglar para, para poder eh, este tener más claros otros aspectos. Regresando a esto, ¿verdad? Investigación de mercado, vámonos a investigación de mercado. No tener claros aspectos claves como el entorno. El entorno es alrededor, ¿verdad? Y hay entorno interno, el mío que está dentro de mi empresa y el externo que está afuera. Y esto tiene que ver con el análisis FODA o DAF. Antes de poner en marcha cualquier... Debemos de tomar en cuenta los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos, legales. No vaya a ser que con nuestra industria caigamos en una ilegalidad y nos metan presos o mínimo nos, man, nos manden una multa. Continuemos. El posicionamiento. Coca-Cola en primer lugar, Google, Apple. Ahí están los posicionamientos. Amazon, ¿dónde está? Entonces, la percepción que tienen los consumidores sobre mi marca ¿verdad? es la posición que ocupan eh, no solo en el, en, el, en el pastel de mercado donde yo estoy participando, sino principalmente en la mente del consumidor. Y eso es el vapuleo mental que el marketing, tanto estratégico como operativo, es el objetivo final. Posicionar mi marca como hace el SEO, ¿verdad? Posicionar mi marca en él, en los buscadores hace el SEO y el marketing lo hace en la mente del consumidor. Nos vamos a quedar hasta aquí, en la 13, ¿verdad? Porque... Ya quedaron, y, y ya no quiero abusar de ustedes en cuanto al tiempo. Voy a dejar de compartir, lo vemos mañana, ¿verdad? Eh, ¿Preguntas? Damas y caballeros. No. no. ¿Les ha quedado claro? Sí, gracias. Sí, okay. licenciado, gracias. Y gracias siempre por tomarse el tiempo de explicarnos con ejemplos. Creo que eso nos ayuda a todavía a poder tener todo más claro. Ok, excelente, excelente. Estoy tratando de, de encontrar algo de, pero tendría que para enseñárselo. Mañana se los enseño o tal vez lo voy a poner en una diapositiva para que veamos un poco los planes de lealtad. Aunque yo creo que con esto que les he explicado, pues, por ejemplo, un plan de lealtad es el eh, que hace Movistar con el Chupipollo a, por recargar 15 dólares en diciembre, entonces me regalan un Chupipollo. Eso yo lo estoy esperando, lo que hablábamos ayer de, la, de las donas a. A dos por uno, todo eso son es planes de lealtad, ¿verdad? El que, por ejemplo, las farmacias económicas, les recomiendo vayan a la farmacia económica, tienen unos excelentes precios y además me regalan puntos que los cambio por chocolates o por otras cosas. ¿verdad? Por ejemplo, Z Gas tiene un plan de lealtad nítido, a mí me encanta, que ninguno de las otras gaseras lo tiene. Por cada cilindro que yo compro, eh, de, dependiendo de las libras, eso es de 25, el que normalmente compro yo. Entonces me dan 25 puntos y hay centros de canje donde yo llego, yo veo primero digitalmente cuántos puntos tengo y ahora creo que tienen un listado de productos que yo puedo ir a canjear y voy. Vale lo mismo que eh, Tropigas, que eh, Gastomse, todos los demás, pues no me regalan nada. Entonces yo, ¿por qué voy a ir con otra empresa? Si vale lo mismo, pesa lo mismo, todo, solo cambia el color del cilindro, pero me lo traen a mi casa. Entonces... Además de eso, me regalan puntos que yo puedo cambiar. Entonces, es un plan de lealtad permanente, permanente. No es para lanzar un nuevo producto, sino que es una estrategia de marketing que ellos tienen. Podría ser otro, un go to market, ya es otra cosa. Bueno, pues ya es que me emociono yo con ustedes. Más cuando veo que hay bastantes aquí, eso me encanta. Bueno, pues... Damas, caballeros, eh, Sandrita, saludos, dígale a niña que soy su fan. Recuérdenselo, por favor. Espero que me esté escuchando. Sí, claro, muchas gracias, uh -huh. licenciado. Va, pues. Bueno, ustedes también son mi fan, todos ustedes. Eh, yo soy fan de ustedes, de todos ustedes. <laughs> Rebe, estaba diciendo. Bueno, chicos, que estén muy bien. Eh, feliz noche. Gracias. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Bueno, pues, chao, chao. Buenas noches. Y buenas noches.